Hola amigos, en el vídeo de hoy quiero hablaros de lo que yo llamo los payasos del afilado. Este es un tema del que os quería hablar hace tiempo, pero no sabía cómo enfocar el vídeo hasta que hace unas 3-4 semanas tuve el ejemplo perfecto en el canal que me ha dado la idea para hacer este vídeo. Antes de continuar quiero decir que hoy no vamos a hablar de cómo afilar, ni de técnicas de afilado, ni voy a aparecer afilando ningún cuchillo. Lo digo para luego la gente que pone por los comentarios, es que no has afilado nada. Vale, os podéis dar por avisados, este vídeo no va de eso, soy solo yo hablando. ¿A qué llamo los payasos del afilado? Pues lo llamo a la gente que cuando te ve afilar o cuando sabe que afilas, generalmente cuando ve cómo haces las cosas, empiezan su crítica con la frase, tú no sabes afilar, ¿por qué? Y este tipo de personas se suele dividir en dos grandes grupos. Tú no sabes afilar porque no lo haces como lo hago yo, porque no lo haces como me han enseñado, no lo haces como me han dicho, que dijo Dios que había que afilar, y entonces no sabes afilar. Este tipo de gente pierde, se toma el afilado como mandato divino, como algo que hay que hacer de una forma en concreto, y pierde de vista lo más importante, que son los resultados. Es decir, afilar es dar filo, coger un cuchillo que no tiene filo, modificarle la estructura del metal para que esa geometría vuelva a cortar. Y punto, y da igual cómo se haga. Se podrá hacer de formas más cómodas, menos cómodas, más eficientes, menos eficientes, que respeten más el acero, que tengan un mejor acabado, que sean más rápidas. Pero si cogemos un cuchillo que no corta y lo dejamos cortando, hemos afilado el cuchillo. Pues este tipo de gente, por lo general, saben afilar, algunos incluso saben afilar mucho, pero por lo general saben afilar con una o dos técnicas que les han enseñado y en algún momento de su vida le dijeron, esto se hace así y punto. Problema. Cuando alguien afila con una técnica distinta, pierden de vista las bases del afilado, los conceptos básicos, que esos son estándar para todos, son universales, es decir, la estructura del acero, la geometría, cómo el abrasivo quita metal de la superficie del acero, obvian todo eso y se centran únicamente en las técnicas. Y hay un dicho que precisamente dice que principios básicos hay muy pocos, técnicas hay muchas. ¿Por qué? Porque hay muchas formas distintas de hacer lo mismo. Entonces, este tipo de gente generalmente no le gusta que hagan las cosas de forma distinta, da igual el resultado y no sabes afilar por qué. Es curioso porque hay gente que sabe afilar muchísimo, que tiene unos conocimientos muy grandes de afilado y aún así entran dentro de este grupo. Me resulta especialmente curioso y me sirve de ejemplo para ilustrar esta parte, un carpintero español que hace unos trabajos fabulosos con una técnica manual impecable, herramientas japonesas, técnica japonesa. Tiene unos conocimientos enormes de lo que hace, de su campo, de las herramientas de carpintería y del trabajo, y hace un trabajo muy fino. Y es un señor que me gustaba mucho su trabajo, pero que no había interactuado con él nunca. Hasta que un día vi que me apareció una notificación de comentario de que este señor había comentado en uno de mis vídeos, creo que era explicando el material de afilado o las piedras de afilado, era un vídeo de estos básicos, de los que aparecen en la descripción de cada vídeo, para que la gente que no tiene mucha idea del afilado pueda encontrar recursos de pues, saber un poquito de piedras, de distintos materiales, etc. Y este comentario era curioso porque decía, y no te da vergüenza, me decía él a mí, ¿no te da vergüenza hacerte llamarte maestro si solo afilas con piedras sintéticas, con choseras y tal? A lo que yo pensé, primero, ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino? ¿Qué tiene que ver el tipo de piedra que utilices con lo buen o mal afilado que seas? Entre otras cosas, porque yo piedras naturales no conozco casi ninguna, no me he molestado en probar ninguna, japonesas me refiero, las españolas y algunas europeas, sí, pero vamos, las piedras japonesas, que es a lo que se refería este hombre se refería, no afilas con piedra natural japonesa, no tienes ni idea de afilar. Pues muy bien, pues un abrazo y pa' tu casa. ¿Qué ocurre con esto? Este hombre daba primero la parte de si no afilas con esto, no tiene nada que ver el tipo de piedra que utilices, no tiene nada que ver. Pero por otra parte daba por hecho que yo me consideraba a mí mismo un maestro cuando realmente lo que soy es un hombre en su casa con una cámara, una conexión a internet y un canal de YouTube. Y si veis mi canal, los primeros vídeos, se nota mucho la evolución del principio hasta ahora, no solo en la parte de que ahora utilizo un micrófono y enfoco, que al principio no, por eso son tan vídeos tan un poco tan chapuceros, sino que además yo tenía mucha menos idea de afilar de la que tengo ahora. Ahora no es que tenga una gran idea, tengo unos conocimientos que me permiten afilar bien y me permiten abordar la mayor parte de problemas e inconvenientes que pueda encontrar afilando, pero hay muchísimas partes que no conozco, por ejemplo, los tratamientos térmicos, la metalurgia, distintos tipos de geometrías un poco más avanzadas, de hojas, tal.
no tengo ni idea y me queda muchísimo por aprender. Otra cosa es que ya todo eso que me queda por aprender me influya poco o me interese poco o no me compense invertir el esfuerzo que necesitaría en aprender. Me conformo con lo que sé, considero que me resulta útil para sacar adelante el trabajo que quiero sacar y con eso me sobra. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que si ahora sé poco, al principio sabía muchísimo menos. Y una de las cosas que tengo que agradecer es haber podido aprender de vosotros a lo largo de estos 4 o 5 años, porque he aprendido muchísimo de la gente que me pone cosas por los comentarios. Sobre los tipos de piedras, sobre las calidades de distintos tipos de aceros, sobre marcas de productos muy interesantes, sobre, por ejemplo, la geometría del afilado de las hojas de cortar de una maquinilla de cortar el pelo, que es una geometría y unos usos fascinantes. Sobre los distintos tipos de usos de cada cuchillo. Yo al final cocino en casa y cocino muy poco porque se me da fatal. Todos los cocineros, todos los carpinteros que me han escrito, de todos he podido aprender algo que en mi experiencia propia no hubiera podido sacar. Con lo cual estoy encantado de poder aprender de todos vosotros. Y lo he aprovechado a lo largo de estos años porque gracias a vosotros y a vuestros comentarios, no solo a lo que me explicabais, sino también a lo que me preguntabais, he podido ir aprendiendo más. Muchas veces que te pregunten te obliga a estudiar, te obliga a mirar, te obliga a entender cosas que a lo mejor dabas por supuestas y antes no sabías. En resumen, si antes sabía poco, ahora sé un poquito más, pero nunca me he considerado maestro de nada, con lo cual este hombre daba en duro en las dos cosas. Primero, pues podéis afilar con lo que queráis y si sacáis un buen filo, no cambia la calidad de vuestro afilado, no cambia los buenos afiladores que seáis. Obviamente, con un buen material conseguiréis un mejor resultado y más rápido, pero no sois peores afiladores, no sois peores personas por utilizar unas piedras u otras y no seas más elitista por utilizar piedras naturales. No estás en una categoría mejor. Y desde luego, si algo quiero remarcar es que yo no soy maestro de nada. Yo estoy aquí, tengo este hobby, comparto mis cosas, disfruto compartiéndolas y el día que me canse, pues dejaré de hacerlo. Pero vamos, yo no debería ser ejemplo de nada. Con lo cual, este señor, a pesar de ser un grandísimo afilador, un excelente carpintero y de tener una técnica estupenda, es un payaso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entra dentro del grupo de no sabes afilar, ¿por qué? Pues hombre, utilizar piedras naturales no te hace especial. El segundo punto, que es el segundo grupo, que es los que son más interesantes desde el punto de vista del ejemplo que voy a traer hoy, son los no sabes afilar porque yo hago lo que tú y no me sale. ¿Vale? Estos son gente que no sabe afilar o que sabe afilar en algún campo pero intenta expandirse a otro y no lo consigue. Entonces estos no asumen que no sean capaces de hacer algo, no asumen que necesiten más práctica o que a lo mejor eso no se les da bien. Entonces, como no asumen que ellos no lo puedan hacer después de verte 10 minutos haciéndolo en YouTube y practicándolo ellos 5 minutos en casa, como eso les debería dar resultados garantizados y no se los da, el problema no es suyo, el problema es tuyo, que algo estás haciendo trampas y estás siendo un fraude. ¿Vale? Entonces, estos son muy interesantes porque te cargan a ti el fracaso, el fallo en sacar un filo ellos mismos. Y ejemplo de esto, y lo que me dio idea de este vídeo, fue unos comentarios en el vídeo del afilado de tijeras de peluquería con el Hubstone. El Hubstone quizá es algo que debería haber dicho en el vídeo, pero la verdad es que pasé por alto porque ni se me ocurrió. El Hubstone es un sistema, es este sistema de guías. Enlazaré el vídeo abajo para que podáis ver cómo se afila con él y cómo es, aunque la mayor parte ya lo conoceréis. Pero es un sistema de guías en el que sujetamos la hoja, la de los cuchillos en horizontal, la de las tijeras en vertical, y un brazo va moviendo el abrasivo sobre la hoja para quitar metal en un ángulo concreto. Es un sistema de ángulo guiado que lo que nos permite es afilar siempre al mismo ángulo, que para tijeras de peluquería es lo que nos interesa. Un afilado suave, sutil, a un ángulo siempre el mismo y exacto. Pero como digo, algo que debería haber avisado al inicio del vídeo y ni se me ocurrió, es que el Hubstone tiene una curva de aprendizaje que es no necesariamente muy dura, pero sí bastante. No es algo excesivo, no es algo que no se pueda abordar, pero desde luego es frustrante para los que empiezan a afilar. Yo cuando empecé a afilar con el Hubstone me frustraba bastante, de hecho mi primer Hubstone lo vendí. Se lo vendí al mismo amigo que luego me convenció de que me comprara un segundo
con el que ya sí me enganché y empecé a afilar y le di más tiempo y le invertí más paciencia y conseguí sacar buenos filos. Pero lo que quiero poner como ejemplo de esto es que yo llegué a odiar al Hearthstone porque pensaba que era incapaz de sacar buenos filos con él y ahora prácticamente es lo único con lo que afilo. No porque sea mejor, sino porque afilo más navajas que cuchillos de cocina actualmente. Entonces, el Hearthstone tiene una curva de aprendizaje dura, sobre todo si no has afilado nunca, y hay que tener paciencia para sacar buenos resultados. Entonces, algunos comentarios he ido recibiendo de gente que no era capaz de sacar buenos filos con él. Entre ellos, tengo uno de ellos que me pareció muy interesante porque me dijo: te voy a contar mi experiencia, soy barbero profesional desde hace años, con el dolor de tener que cambiar tijeras cada poco tiempo, pues llegué a tu vídeo, lo he probado y esto no funciona. ¿Vale? A lo que le dije, algo falla en la técnica, dime qué falla, o enséñame cómo lo haces, o mándame alguna que no hayas conseguido afilar, y vemos a ver qué le pasa. Este tipo de comentario, cero problema, porque reconoce el problema, no consigo darle un buen filo con el Hearthstone. No volví a saber nada más de este chico, lo cual es una pena, pues porque seguramente hubiéramos podido encontrar la causa del problema, sobre todo práctica o algún ajuste en la técnica, pero bueno, sin más. Pero a este comentario se nos sumó un tercero en discordia que dijo nuestro señor Francisco. No voy a decir nombre completo, pero vamos, si queréis ver todo esto está en el vídeo del afilado de las tijeras, pero vamos, es simplemente por ejemplo, con lo cual dejadlo en paz al hombre, no le digáis nada, es una historia que nos sirve pues de mal ejemplo, ¿no? Pues algunos, todos tenemos una utilidad y algunos pues utilidades de ser de ejemplo de lo que no hay que hacer. Este señor Francisco se metió en medio de la conversación sin que nadie lo llamara, sin que nadie le diera vela en este entierro, pudiendo abrir su propio comentario, se metió por medio y dijo: este sistema no funciona en tijeras de peluquería, este señor no conoce el mundo del afilado, es injusto. A lo que yo le dije que esa afirmación no era cierta. ¿Qué no era cierto? Se pueden sacar unos filos estupendos en tijeras de peluquería con este cacharro. ¿Porque yo sea un fiera afilando y pueda afilar con cualquier cosa? No, porque este cacharro, lo que nos da el Hearthstone, lo que nos da es un sistema de afilado de ángulo guiado, que es justamente lo que necesitamos para afilar tijeras de peluquería. Es el sistema ideal para afilar tijeras de peluquería, seas yo, seas tú, seas cualquiera. Con un poco de práctica se puede. Entonces, con el Hearthstone se pueden afilar tijeras, sí o sí, y se puede demostrar. Y le dije que lo que suelo hacer con esta gente, lo he hecho con más gente, pero esto lo pongo de ejemplo porque es que me resume un poco todo, con lo cual digo, a este dejarlo en paz, pues es un ejemplo sin más, no es que este sea la fuente de ningún problema, este es uno de decenas que me he ido encontrando a lo largo de los años. Lo que suelo hacer con este tipo de afirmaciones es lo mismo, es apostar. Es decir, lo que estás diciendo no es verdad, juégate conmigo el dinero. En este caso le dije, juégate 200 euros, a que soy capaz de afilar cualquier tijera que me mandes de peluquería que no tenga daño estructural. Porque claro, si tiene una mella, ya la cosa cambia, si le hemos comido metal por la parte interna del bisel, por donde no hay que comer, la cosa cambia, pero si simplemente ha perdido el filo, se puede afilar con el Hearthstone sin problema. Entonces, pues le lancé el reto, le dije, si me mandas unas tijeras de peluquería y el pelo que quieras, porque este señor también me recriminaba que cortaba papel mojado y no pelo, dije, mándame tanto pelo como quieras, no hay problema, y ya está. Entonces le dije, juégate 200 euros. En vez de responder, hizo un nuevo comentario, lo vi de casualidad porque me lo dijo un amigo, porque a mí los comentarios nuevos no me llegan al canal, porque si no estarían todo el día recibiendo notificaciones en el móvil. Lo tengo configurado para que solo me lleguen las respuestas a los que ya alguno que haya comentado, con lo cual lo vi de casualidad gracias a un amigo. Y este señor Francisco decía, ¿puedes terminar el vídeo hasta el final? Dice, el final es una prueba de corte con pelo natural, no con papel mojado, ni con tan poco pelo como tú haces. Aquí ya empieza a desvariar porque dice, no entiendo que siendo médico y por tanto entiendo que inteligente hagas estos vídeos sin fundamento ni rigurosidad. Bueno, era explicando el proceso, el vídeo, explicando de qué, dónde partíamos, a dónde llegábamos, los pasos entre medias, cortando papel mojado, que es una buena forma de ver si el filo es fino, porque si no es fino el papel se desgarra, y algo de pelo corté al final, pues porque no tenía más pelo. De todas formas, con esas tijeras, mi peluquero, pues esas tijeras eran de cuando yo vivía en Logroño, tenía muy buena relación con este peluquero,
me dejó las tijeras y luego me cortó el pelo con ellas, obviamente. Bueno, pues este hombre ya empieza a desbarrar, a decir que vaya a cacharros de AliExpress que utilizamos para afilar, que cacharros de AliExpress de 135 euros, una cifra muy específica, a lo que yo digo desde aquí, ojalá fuera de AliExpress y de 135 euros, porque si yo con un cacharro de AliExpress de 135 euros consiguiera los mismos resultados que consigo con el Hubston, no utilizaría el Hubston que vale 400-500 euros más luego los ablasivos. Utilizaría el cacharro de AliExpress porque lo que me interesa es el objetivo, lo que me interesa es el resultado, y si lo puedo conseguir con una herramienta más barata, desde luego lo haría. Por desgracia no es el caso. A lo que él continúa, que es un argumento interesante, que dice: sé que algún seguidor tuyo que no ha afilado ninguna tijera para comprobar resultado y además sin ser peluquero para corroborar la calidad y durabilidad del filo, te defenderá. No voy a contestar insultos ni desproperios, literal, solo contestaré si la conversación discurre de forma educada. A lo que procede diciendo: este señor ha escrito un libro sobre el afilado que se las hace reír de los que sí nos dedicamos al afilado profesional. En su defensa, tengo que decir que técnicamente correcto es la mejor forma de correcto. Este hombre ha dicho que no iba a continuar la conversación si recibía improperios, pero no ha dicho que él no lo fuera a soltar. El siguiente comentario es de este amigo mío, que además de buen amigo, es afilador por hobby, igual que yo, pero es un afilador que se ha hinchado a afilar tijeras de peluquería, y que fue gracias al que me volví a introducir en el Hubston después de haber tirado la toalla. Pues este buen hombre dio su opinión, dijo que se había hinchado a afilar con el Hubston, que daba un buen resultado, y que no había problema ninguno con este cacharro, y que le sorprendía lo que decía de los resultados y del sistema. Mi siguiente respuesta fue subir la apuesta. Ahí me jugué con él 1000 euros, a que si me mandaba unas tijeras de peluquería que estuvieran bien estructuralmente, grababa él todo el envío mandándolas y me mandaba tanto pelo como quisiera, no tenía ningún problema en afilarlas en plano continuo, aunque tardara 2 horas en hacer el vídeo, desde que las saco de la caja, las afilo hasta que las pruebo con tanto pelo como me quisiera mandar. Lo que suele pasar con esta gente que dice: no tienes ni idea porque yo no soy capaz de hacer lo que haces tú, es que no contestan, no aceptan la apuesta. Si tan seguro estar de que soy un fraude y te estoy ofreciendo la posibilidad de ganar 1000 euros y además demostrarlo y arrastrar mi nombre y mi honor por el fango, sería una apuesta segura, sería de idiotas no aceptarlo. Bueno, pues de los 15 o 20 a los que se lo habré ofrecido a lo largo de estos años, no me ha aceptado la apuesta ninguna. Es una lástima, me hubiera gustado irme de vacaciones a su costa, pero ninguno la acepta, vaya por Dios. Entonces, pues bueno, lo siguiente, ahí ya son explicaciones sobre el material, y en resumen, que este señor iba a salir en un vídeo de todas formas. No voy a poner nombre completo, pero vamos, es un comentario público, en un canal público, en este canal de hecho, en ese vídeo. El que quiera ir y mirarlo bien, el que no, pues tampoco se pierde nada. Pero ya le dije que iba a salir en un vídeo sí o sí, o afilando las tijeras que me mandara, o como ejemplo de este vídeo que hace tanto tiempo que quería hacer y no sabía cómo enfocar. Entonces, después de varios comentarios entre medias, su respuesta fue: hola, después de un tiempo de reflexión, pienso que no ha sido correcto mi comportamiento, lo siento. Lo que siente es, entiendo que cómo se ha comportado, no lo de decir que era un fraude. Te invito a conocernos, esto ya que de este tipo de gente que después de intentar untarte el morro, intentan hacerse amigos tuyos. Pero bueno, dice: espero que llegara a ser amigos, salud. A lo que le di la ocasión, digo: bueno, pues si de verdad crees que no ha sido correcto como has actuado, retráctate de que no tengo ni idea de afilar y de que el Hubston no sirve. Ocasión que no aprovecho. Con lo cual, esto me ha servido de buen ejemplo. Le tengo que agradecer que pusiera esos comentarios porque me ha servido para poner ese ejemplo de los payasos del afilado. Con lo cual tenemos en un lado a gente que sabe mucho de afilar, gente que no sabe tanto pero sabe muy bien una técnica, y luego gente que no tiene ni idea ni habilidad en una parte en concreto que intentan aprender, y al no aprenderla de forma inmediata se frustran. Con lo cual eso nos da esos dos grandes grupos de payasos
que por recopilar ya una vez al final del vídeo y ya cortar, que se está haciendo muy largo, por un lado tenemos a los de no sabes afilar porque no lo haces por el mandato divino que a mí me han enseñado, y por otro, no sabes afilar porque lo que estás enseñando tiene que ser mentira, que a mí no me sale. Con lo cual, si os encontráis alguno de estos, lo mejor es reíros, como siempre, tomároslos tan en serio como se merecen, que es, no se merecen que se tomen en serio, y si podéis, pues hacer un vídeo de ello, porque siempre queda divertido, y yo tenía ganas de hacerlo. Así que espero no haberos aburrido mucho, espero que os haya resultado interesante. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.